Hola, estamos aquí en un lago donde también hay unos animalicos bellísimos que están haciéndonos la escenografía más fácil. Y es para decir que hay gran cantidad de premios Nobel que están ratificando o que ratificaron en su momento todo lo que René Quintón sobre el agua de mar nos había descubierto. Y ahí está, por ejemplo, Otto Warburg, premio Nobel en 1931 por descubrir la respiración celular. Nadie puede vivir si no respira y recibe oxígeno. Luego está Linus Pauling, premio Nobel en 1958 y 1962 por descubrir la nutrición celular, las moléculas adecuadas en la concentración adecuada en el lugar adecuado, y descubre la medicina ortomolecular y la psiquiatría ortomoleculares. Luego está Alexis Carrel, que descubre que el 70% de nuestro organismo es agua. Esto es premio Nobel en 1912. Luego viene Walter Cannon, el hombre de la homeostasis, del equilibrio, que es dinámico, que es oscilante, que es armónico, que es rítmico y que es sinfónico, y establece una sinfonía entre el medio interno y el medio externo de la célula, que es con unas reacciones de 10.000 reacciones bioquímicas por segundo. Hay cantidad más de premios Nobel que ustedes pueden leer en los libros y en los cursos, donde se fortifica y se ratifica cómo hay una desinformación increíble a través de los académicos para desacreditar el agua de mar. Hasta la próxima y gracias.